Hola a todos los notichicos y notichicas, bienvenidos al programa de hoy. Estamos felices de verlos de nuevo para presentarles todas las noticias, actividades, opiniones y diversión que hemos preparado para ustedes. Notichicos es producido por Funglode y Telesistema para que podamos disfrutar un noticiero especial para nosotros con noticias que nos interesan a nosotros. Hoy hablaremos del Día Internacional de la Alfabetización, del Dengue, les tenemos un campeonato de videojuegos, visitaremos a las cabras del zoológico, participamos en un campeonato de ajedrez infantil, disfrutaremos de un campamento ecológico y mucho más. Así que prepárense para la diversión. ¡Vamos con nuestros titulares! El 8 de septiembre celebramos el Día Internacional de la Alfabetización. En Yo Opino, los chicos nos cuentan cómo usan las tecnologías en su educación. Te contamos cómo protegerte ante el aumento de casos de dengue. Vamos a aprender sobre las cabras en el Sodom. Vamos a la Copa Flamenco de Tenis Infantil Masculino. Acompáñanos a la competencia de videojuegos de la Feria Mundo Anime. Vamos a disfrutar de un ecoverano del proyecto Canillitas y estuvimos en la Copa de Ajedrez Renacer. Todo esto en un momento aquí en Notichicos. Alfabetizarse es aprender a leer y escribir. Es indispensable para poder aprender todas las materias y temas que nos encontramos durante nuestra vida. Al ser tan importante, se creó un Día Mundial de la Alfabetización. Te contaremos cómo se celebra. En la sección Yo Opino seguimos con el tema educación. Por eso decidimos preguntarle a nuestros chicos y chicas qué tecnologías usan para estudiar y cómo las utilizan. Veamos sus respuestas. Las autoridades de salud han alertado sobre el aumento de casos de dengue en el país. Por eso te contaremos todo sobre esta enfermedad, cómo tratarla y lo más importante, cómo prevenirla. ¡Sigan con nosotros! El 8 de septiembre de cada año se celebra el Día Internacional de la Alfabetización. Esta fecha fue proclamada en el año 1966 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, con el objetivo de evaluar cómo ha mejorado el nivel de alfabetización en el mundo. La alfabetización es la enseñanza de la lectura y la escritura de una lengua a una persona. Al principio solo se evaluaba la cantidad de personas que sabían leer y escribir dentro del territorio nacional de cada país, pero a partir del año 2017 también se sumó la alfabetización digital, que es la capacidad que tienen las personas para entender y usar de forma provechosa las nuevas tecnologías de la comunicación. Según la UNESCO, cerca del 84% de la población mundial adulta sabe leer y escribir, pero 773 millones de jóvenes y adultos de todo el mundo carecen de conocimientos básicos de alfabetización, y 2/3 de ellos son mujeres. 129 millones de niñas no van a la escuela en todo el mundo, 32 millones en edad de ir a la escuela primaria y 97 millones en edad de asistir a la escuela secundaria. Quienes no están alfabetizados se ven privados del acceso a empleos dignos, a la información necesaria para su vida cotidiana y a una participación plena en sus comunidades. La alfabetización es importante porque nos permite comunicarnos de forma efectiva con el resto de las personas, utilizando diferentes canales adecuados a cada situación. También nos ayuda a conocer nuestro mundo, ampliando nuestro rango de conocimiento al respecto por medio de libros, folletos y gran variedad de material escrito o digitalizado, y a ser más autosuficientes. Además, eleva nuestras competencias dentro del mercado laboral o la economía en general. Cada año, el Día Internacional de la Alfabetización se centra en un tema o lema. Este 2022, el lema es transformar los espacios de aprendizaje de la alfabetización. Se trata de repensar los espacios de aprendizaje para desarrollar la resiliencia y garantizar una educación de calidad, igualitaria e inclusiva. Las tecnologías que utilizamos en mi colegio son Canvas y Teams. En Canvas se usa para hacer tareas, como en PowerPoint y en Word se escribe, o también se puede escribir en el cuaderno y se le toma una foto y se le envía. Teams se usa para clases virtuales.
Los dispositivos que se usan en mi colegio son celulares, tabletas y computadoras. Las tecnologías que usamos en mi colegio son audiovisuales, en libros tecnológicos, computadoras, teléfonos, tablets, televisiones y proyectores. La utilizamos para ver videos educativos y a veces vemos películas. Las tecnologías que utiliza mi centro educativo son, por ejemplo, la audiovisual, que son la de ver y escuchar, y son, por ejemplo, computadoras, proyectores, televisores, y nosotros también utilizamos programas, por ejemplo, Quiz, Kahoot, etc. Las tecnologías que usamos en mi escuela son tablets, televisión, computadora y máquina de cine. Y las aplicaciones que usamos en mi escuela son Teams, Google, Crunch, y usamos esas aplicaciones para usamos las aplicaciones para buscar frases, oraciones y copiar las tareas que nos mandan en Teams. Las tecnologías que yo utilizo en homeschooling son Google, la computadora y el celular para buscar cualquier significado que no entiendo. Hola a todos, estamos con la doctora Natalie Jiménez, que nos va a hablar sobre el dengue. Hola Natalie, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿Y tú? Bien, gracias. ¿Qué es el dengue? El dengue es una enfermedad vírica que se transmite a través de la picadura de un mosquito. ¿Y cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Puede ser fiebre, dolor de cabeza, vómitos, diarrea, dolores musculares y dolores en las articulaciones. ¿Y qué hacer si nos contagiamos de dengue? Bueno, si no sabes directamente si te contagias, pero si tienes fiebre mayor de 40 grados Celsius, puedes acudir a un centro en el cual te van a tomar la temperatura y luego te harán un hemograma. ¿Y qué es un hemograma? Un hemograma es una analítica que se hace en un laboratorio para determinar los niveles de cómo está todo en la sangre. Entonces, si nos pica un mosquito, ¿es muy probable que sea el dengue? No, no todos los mosquitos pican de dengue. Normalmente son las hembras, el cual se llaman Aedes aegypti. ¿Y qué pasa si sí estamos contagiados? Entonces, ahí van a evaluar varios factores. Van a ver si estás en la fase inicial, en la crítica o en la recuperación. Todo va a ser mediante un laboratorio y un hospital. ¿Y hay peligro de muerte cuando uno tiene dengue? Sí, si no se lleva el protocolo que se debe seguir, puede morir el pacientito. Entonces, ¿desde que te pica el dengue te contagias? No, tiene un periodo de incubación donde se forma el huevito de 2 a 7 días y a partir de ahí te da fiebre. ¿Y una persona que tiene dengue te puede contagiar? No, solamente con la picadura del mosquito. Muchas gracias, doctora, por esta entrevista y por toda esta información tan importante. Gracias a ti. ¡Hasta la próxima! Para prevenir el dengue se deben evitar los depósitos de agua que sirven de criadero para los mosquitos. Para esto se debe tapar los recipientes con agua, eliminar la basura acumulada en patios y áreas al aire libre, eliminar gomas o almacenamiento en sitios cerrados, cubrir, vaciar y limpiar cada semana los recipientes donde se almacena agua para uso doméstico, cambiar frecuentemente el agua de consumo de animales, vaciar los objetos que puedan acumular agua de lluvia y colocarlos boca abajo, vertir agua hirviendo en lugares de difícil acceso con presencia de huevos, usar mosquiteros o toldillos en las camas, sobre todo cuando hay pacientes enfermos para evitar que infecten nuevos mosquitos o en los lugares donde duermen los niños, lavar y cepillar tanques y piscinas, desechar toda la basura que está alrededor de la vivienda, usar ropa que cubra brazos y piernas. Utiliza repelente en las áreas del cuerpo que están descubiertas. Es momento de nuestro noticiacertijo de hoy. Con cuello largo y finito se pasea muy feliz. Solo si fueras mosquito le verías la nariz. ¿Qué es?
Estuvimos visitando los animales que viven en el zoológico infantil del Sodom. Allí descubrimos a las simpáticas cabras, pero no cualquier tipo de cabras. Conocimos unas cabras enanas. ¡Vamos a conocerlas! Después nos vamos al Parque del Este a compartir con los chicos participantes de la Copa Flamenco de Tenis en la categoría menores de 18 años. En la Feria Mundo Anime tuvieron una competencia de videojuegos chulísima. Estuvimos disfrutando de ella y conversando con algunos de los chicos participantes. ¡Qué chulo! Hola a todos, estamos una vez más en el Zoológico Nacional con Sara y esta vez por hablar sobre la cabra enana. Hola Sara, ¿cómo estás? Hola Sofi, bien, bienvenida. Gracias. ¿Cuál es el hábitat natural de esta cabra? Las cabras enanas viven en zonas muy secas y desérticas. ¿Y por qué son enanas? Se dicen que son enanas porque tienen un tamaño más pequeño que las otras razas. ¿Y qué comen? Ellas también se alimentan de forrajes, de pastos y de arbustos muy pequeños. ¿Y cómo se comportan entre ellas? Bueno, son animales que viven en grupos muy grandes. A veces los machos en época de celos sí tienen peleas, pelean con sus cuernos. ¿Y son agresivos? No, son animales muy mansos y se utilizan como mascotas. ¿Y cómo los consiguieron? Estos llegaron acá por intercambio. ¿Y cómo tienen sus bebés? Bueno, los tienen después de un periodo de 5 meses de gestación y pueden tener hasta 4 crías al año, porque pueden parir 2 y hasta 3 crías. ¿De dónde son originarios? Son originarios de África. ¿Y cuántos años viven? Pueden llegar a vivir 12 años. ¿Y hay algún dato curioso sobre estos animales? Un dato curioso es que ellos tienen que tomar agua siempre fresca y limpia. Si no, aunque tengan mucha sed, no la beben. ¿Y tienen nombre? Hay 2 que se llaman Sal y Pimienta. ¿Y en los muñequitos podemos ver que las cabras comen lata y otros objetos? ¿Es cierto? Eso no es cierto, en verdad no es cierto. Lo que pasa es que lo colocan así como para darle un poco de humor, pero ellas se alimentan de pastos y de cosas así. De pronto hay cabras que están en un lugar donde no encuentran qué comer y buscan entre la basura, pero no, eso no hace parte de su dieta. ¿Y es cierto que saben escalar? Sí, algunas razas de cabra pueden escalar. ¿Y alguna de ellas viene de aquí, de la República Dominicana? No, las cabras todas son originarias de África y algunas especies de Asia. Tenemos también acá la cabra boer, que es otra raza de cabra, que es un poco más grande. ¿Y ese bebé que está ahí nació aquí? Sí, ese, los 3 pequeños que están nacieron acá. Los padres fueron traídos por intercambio, pero los 3 chicos nacieron acá. Gracias, Sara, por la entrevista y por todos esos datos curiosos. Nos vemos, Sofi. Hasta la próxima. Hola notichicos, yo soy Daniel Vaquero, su reportero invitado en el día de hoy que estoy participando en el torneo Copa Flamenco en el Parque del Este. Yo estoy representando a la República Dominicana en la categoría U18 y el formato del torneo son un draw de 32 gente y ahora mismo mañana yo voy a jugar la semifinal de sencilla. En el día de hoy yo jugué contra un francés, su nombre es Adrián, y fue un partido muy bueno, la verdad. Tuve que jugar muy bien para ganar, el resultado fue 6-2-6-2. La Copa Flamenco es un torneo internacional grado 5, donde lo organiza la Federación de Tenis, donde participan más de 20 países, entre Estados Unidos, Canadá, Colombia, Francia y República Dominicana. La clave de mi partido de hoy fue en el servicio. La verdad que saqué muy bien y pude mantener mi saque durante el juego completo. Esta semana me he sentido muy cómodo en la cancha. La verdad que he jugado 3 muy buenos partidos y la verdad que ojalá y pueda salir así mañana y hasta el último día en la final. Al primer y al segundo lugar se le otorga un trofeo a cada uno. Y además de eso, 30 puntos en el ranking ITF y al finalista 18 puntos. La preparación previa al torneo, la verdad que fue muy importante, ya que me encontraba jugando 2 y 3 horas al día por el verano completo. Este torneo contó con 32 jugadores, donde hubo un proceso de eliminatoria. Actualmente, para la semifinal, solo quedan 4 jugadores. Un consejo para todos los jóvenes jugadores es que nunca se rindan y que siempre sigan luchando hasta el final.
Y muchas gracias a NotiChicos y bye bye. Hola NotiChicos, soy Alonso, su reportero invitado, aquí en la Feria Mundo Anime Mauricio Báez, donde estamos en el torneo de Street Fighter V. Las personas, primero que nada, se tienen que inscribir en el torneo para que básicamente vayan uno por uno. El método que se usa es un método clásico llamado pierde y sale, y es que básicamente es el primero que va jugando no deja de jugar hasta que pierda. Son de dos jugadores, en esta vez en PlayStation 4, y en eso se trata. A mí mi personaje predilecto es Ryu y Ken, porque la verdad son los que más se me facilitan usar. En este juego es divertido por dos razones, al menos para mí, que es que ganar, uno se siente la satisfacción de uno poder vencer a su contrincante. En este torneo la gente juega por diversión, aunque no tengamos premio, es bastante divertido el juego y poder competir con otras personas. Se los digo yo que llevo conociendo el mundo de este tipo de videojuegos desde los 5 o 6 años, que es una satisfacción y un sentimiento de diversión muy grande. Muchas gracias NotiChicos por permitirme la oportunidad de estar aquí en el torneo de Street Fighter V en la Feria Mundo Anime disfrutando con mis hermanos. Muchas gracias y adiós. Con cuello largo y finito se pasea muy feliz. Solo si fueras mosquito le verías la nariz. ¿Qué es? ¿Quieres una pista? Vive en África. Del proyecto Canillita nos invitaron a participar de su ecoverano, que tuvo como lema Guardianes de la Naturaleza, Salvemos el Planeta. ¡Qué interesante! Después nos vamos al Centro Olímpico Juan Pablo Duarte a reportarles los resultados de la Copa de Ajedrez Infantil Renacer. ¡Súper! Hola NotiChicos, mi nombre es Brisnelly y estoy hoy en el proyecto Canillitas, en el Ecoverano 2022, el cual consiste en diferentes actividades solamente para niñas. El lema de este Ecoverano es Guardianas de la Naturaleza, Salvemos el Planeta. Y el objetivo es cuidar nuestro planeta y la naturaleza y todo lo que nos rodea. Este campamento es una tradición del proyecto Canillita que se realiza cada año durante 2 semanas, donde las jóvenes venimos a realizar actividades creativas. Las actividades que se realizan en el Ecoverano son cocina, macramé, tejido, baile, entre otros. El día de hoy en el aula yo estaba haciendo cintillo y para hacer cintillo usé dos materiales, fueron tela y perlas. Lo que más me ha gustado de esto Ecoverano es
el tratamiento que nos dan las monjas y, por ejemplo, yo no sabía de descodación y aprendí. Yo me sentí muy feliz porque aprendí a cuidar la naturaleza y encontré muchas amiguitas. En este campamento hay diversas actividades. Elegimos cuál nos gusta. Yo elegí cocina porque quería aprender cosas nuevas y recetas. Cuando llegamos al campamento, lo primero que hacemos es hacer dinámicas de bailes. Gracias, Notichicos, por estar en el campamento. Adiós. Participamos en la tercera Copa Infantil de Ajedrez Renacer, que se realizó en la Federación Dominicana de Ajedrez del Centro Olímpico, con el objetivo de fomentar una juventud de cuerpo sano y mente sana. Hola, Notichicos, mi nombre es Diego y estoy en el Estadio Olímpico en la Federación Dominicana de Ajedrez en el torneo Renacer. Las normas del torneo de ajedrez son el respeto mutuo y el silencio. Es un torneo donde muchos niños se reúnen a jugar ajedrez y a ganar un trofeo. Las reglas del ajedrez consisten en que tenemos que armar una estrategia para derrocar al rey enemigo. Las piezas del tablero de ajedrez están compuestas en un cuadrado de 64 casillas. Tenemos en total 16 peones, 8 blancos y 8 negros, 2 torres, y dos torres blancas y dos torres negras, dos caballos blancos y dos caballos negras, dos alfiles blancos y dos alfiles negros, una dama, el rey. En el evento se jugó a 5 rondas bajo el sistema suizo, con ritmo de tiempo de 15 minutos más 5 segundos de incremento para cada jugador, en las categorías sub-14 y sub-12, en ambas ramas masculina y femenina. Los ganadores de los 3 primeros lugares de cada categoría recibieron trofeos y medallas. El sistema suizo consiste en que cada ronda todos los jugadores son emparejados con un jugador que tiene un récord similar. Después, solo los mejores jugadores pasan a la siguiente ronda de eliminación directa, o de los mejores clasificados, y el ganador de ese grupo se convierte en el campeón. Yo me preparé para el torneo de ajedrez con una clase haciendo práctica como la enfilada, la clavada, el ataque a la descubierta que me dejó el profesor de ajedrez. Como tarea para la casa. La tarea que más me gusta entre la tarea de ajedrez fue la apertura española, el desarrollo de las piezas y el significado de cada movimiento. La pieza que más me gusta son la reina, el caballo, la fila, la torre, el rey. Esta Copa Infantil de Ajedrez contó con la participación de 100 ajedrecistas infantiles de todo el país y fue organizada por ARS Renacer con la Federación Dominicana de Ajedrez. En esta Copa participaron 100 atletas de 32 provincias. Yo soy de Moca, pertenezco al Club de Israel y hay más de 50 niños practicando ajedrez. Gracias, Notichicos, por venir al torneo de ajedrez Renacer. Bye. Es hora de la respuesta de nuestro desertijo de hoy. Con cuello largo y finito se pasea muy feliz. Solo si fueras mosquito le verías la nariz. ¿Qué es? ¿Ya sabes la respuesta? ¡La jirafa! ¿Lo descubriste? ¡Fabuloso! Hemos llegado al final de nuestro capítulo de hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado. Queremos saber tu opinión sobre Notichicos. Escríbenos a través de las redes sociales, @notichicosrd en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. Cuéntanos si hay algún tema que te gustaría que presentemos en Notichicos. Si te perdiste nuestro programa o quieres verlo de nuevo, ve a nuestro canal de YouTube NotichicosRD. En él subimos todos los capítulos y notas después de que salen por la tele. Suscríbete y activa la campanita para que te lleguen alertas siempre que subamos videos. Nos vemos de nuevo la próxima semana. Los queremos mucho. Un beso a todos. Bye, bye.